Bienvenidos, bienvenidos a nuestra celebración. Estamos aquí para tener un encuentro con nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. Así que estamos aquí para recibir la palabra implantada que puede traer salvación a nuestras vidas. Así que un gusto para mí estar compartiendo con ustedes en esta celebración. Así que, Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar aquí juntamente con nosotros, que en la esfera espiritual no hay límite de tiempo ni de espacio, y que. Hoy tú vas a invadir nuestras vidas con, el de, con demostración tuya y con el poder de nuestro Padre. Gracias por la palabra implantada que imparta espíritu y vida a nuestro entendimiento, llevando a que podemos, Dios mío, renovar nuestro entendimiento, experimentar transformación para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de poder, Dios mío, experimentar de primera mano. Gracias, Espíritu Santo, que tú eres la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Tú eres aquel que nos lleva a ser estos testigos del reino de Dios. Padre, estamos agradecidos. Por ser hijos, agradecidos por tu palabra, Gra agradecidos, oh Dios, que tu palabra ha sido, la Biblia ha sido inspirada por ti, oh Dios, está lleno de vida, está lleno de sabiduría, la, tu palabra está lleno de consejo de vida para nosotros. Y Padre, gracias, gracias, gracias por todo lo que va a suceder. Desde ya recibimos, Padre amado, todo lo que está provisto, recibimos. Dios mío, ese romper que va a abrir camino para nosotros, oh Dios, Padre, recibimos Dios mío, ese consuelo que proviene de ti, esa paz que tú das, esa paz que sobrepasa la paz que el mundo ofrece. Una paz, Dios mío, que sobrepasa todo entendimiento. Te damos a ti las gracias, oh Dios, que estamos creciendo en captar y entender nuestra esencia de amor, aprendiendo a fluir desde el espíritu renacido. Con todo su fruto de la esencia de ese amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Estamos hablando eh, los días de sábado acerca de madurez como hijos en el nuevo pacto, de entender nuestro nuevo pacto, de entender una realidad que es nuestra, porque. Por qué esto es tan importante? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que hizo pacto con la humanidad. Hizo pacto para que nosotros hoy fuéramos hechos hijos de él en Cristo Jesús. Así que vamos a empezar eh, con Segunda de Crónicas 20:20. -20. Recuerda que una de las cosas que estamos enfocando nuestra vivencia en este año. Estamos enfocando la meditación de nuestros corazones, medito de día, de noche, de día, de noche, para guardar y poner por obra. ¿Para qué? Porque entonces, si cada uno de nosotros tenemos que experimentar un entonces, si tú no estás experimentando un entonces, entonces... Diría yo que no está meditando de día, de noche para guardar y poner por obra, porque cuando usted guarda y pone por obra, usted activa un entonces. Entonces, ¿cuál es ese entonces? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando te encontrás con una adversidad, te saldrá bien. Cuando te encontrás con una situación económica, te saldrá bien. Cuando te encontrás con una situación eh, en su auto te saldrá bien cuando te encuentras con una situación familiar te saldrá bien pero por qué porque tú provocaste un entonces provocaste un entonces meditando de día de noche en la palabra de dios siempre hablando siempre con una, una sintonía de en tu creer y en tu hablar diga conmigo tengo que tener una sintonía en mi creer y en mi hablar. Porque si tú dices una cosa y crees otra, no te funciona. Si tú crees una cosa dices otra cosa, no te funciona. Por eso está la meditación en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios genera su influencia poderosa en su entendimiento, su entendimiento. Entonces, segundo de Crónicas 2020, y último la última parte... Del versículo dice así: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en el Señor tu Dios y estaréis seguros o estaréis establecidos. Creed a sus profetas, a sus dones, a los voceros que Dios ha ungido para instruirnos la palabra de Dios y qué va a suceder en nuestras vidas, seréis prosperados cuando su alma prospera con el consejo de Dios cuando su alma prospera con la instrucción de la palabra de Dios ¿qué sucede? Entonces todo su entorno empieza a prosperar, todo su entorno empieza a tomar el ambiente como en el cielo aquí también en la tierra, sumamente importante, ¿por qué? Porque una de las cosas que nuestro Señor Enseñó a sus discípulos en cuanto a la oración. cuánto de ustedes son discípulos? Bueno, usted es llamado no solamente ser hijo, pero es llamado a ser un discípulo. Entonces, ¿qué enseñó Jesús? Padre nuestro, Padre, no dice Dios, dice Padre, una relación, una relación de familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tomar el tiempo de glorificarlo a él, tomar el tiempo de exaltarlo en alto, tomar el tiempo de, de agradecerle. Hermanos, eso es fundamental. Una persona que vive una vida agradecida es una persona que redime el tiempo, es una persona que adelante los tiempos, es una persona que atrae lo, lo, lo porvenir. Lo atrae más rápido a su vida. ¿Por qué? Porque está siendo agradecido. Eso es poderoso. Eso es maravilloso. Y entonces, después dice, hágase tu voluntad. ¿Veo que no dice hágase mi voluntad? Dice, no, no dice eso. Dice, hágase tu voluntad. Como en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra medida? ¿Cómo podemos saber si algo es parte del plan y propósito de Dios? ¿Se encontrará en el cielo? ¿Está en el cielo eso? Entonces puedo tener la seguridad. Si está en el cielo, entonces es la voluntad de Dios que yo lo tengo acá. Entonces, ¿por qué es este? esto es importante? ¿Por qué? Porque estamos hablando de conectar nuestras vidas con la influencia de la palabra de Dios para madurar. Entonces, parte de la madurez viene por creer al Señor tu Dios y por creer los dones que Dios ha puesto en tu vida. Es, es el modelo de Dios. Hermanos, perdóname, pero, pero no hay vuelta en eso. Efesios capítulo 4, la manera de Dios como la manera de Dios para la familia. Eh, dice por eso dice el hombre dejará a su madre y padre y unirá a su mujer hombre y mujer el masculino femenino es el modelo de Dios sí de la misma manera Dios tiene un modelo para nosotros como hijos de Dios de madurar de ser capacitados para toda buena obra de vivir eh, eh, equipados para poder cumplir el plan y el propósito de Dios, ese diseño único que está en tu vida, ese plan único que está en tu vida. Puede haber muchísimos eh, médicos, puede haber muchísimos docentes, pero tú eres único. Puede haber muchísimos padres, pero tú eres un padre único para tus hijos. Puede ser muchísimas madres, pero tú tienes que destacarse como esa madre única. Para tus hijos. Así que bien, vivir establecidos y vivir prósperos nos lleva a nosotros a que nosotros podemos caminar en la madurez a la cual debemos hacer. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 6, eh, Hebreos capítulo 6 dice así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. Miren lo que dice otra traducción. Ahora, ahora es el momento, digan conmigo, ahora es el momento, ¿sí?, de progresar más allá del mensaje básico de Cristo. Y avanzar hacia la perfección, avanzar hacia la madurez. Y una de las cosas que es fundamental para nosotros es comprender y entender que, que nosotros estamos en una relación de pacto, una relación de pacto de, de que nosotros estamos en un nuevo pacto. Mire lo que dice ya que estamos en, en Hebreos. Vayan a eh, Hebreos 7, que está ahí nomás. Hebreos 7, 22, mire lo que dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo, capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, el ungido, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué estamos hablando de pacto? Porque pacto es una relación voluntaria escogida entre dos personas. Y ese pacto que el Padre ha hecho a favor de la humanidad, yo tengo que responder. Usted, que es hijo de Dios, respondió a ese pacto, respondió de tal manera, amó Dios al mundo. Este de tal manera, recuerda que el apóstol Martín nos enseñó que de tal manera se refiere que Dios escogió una manera única, la más alta, el, el, la manera más extrema de amar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Eso es un pacto que el Padre y el Señor Jesús estaba haciendo con la humanidad. Jesús se sacrificó como ese cordero enmolado y entró una vez y para siempre, una vez y para siempre. Y él se convirtió, Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote, a la cual nosotros eh, 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 tenemos la confianza porque porque él está delante del Padre siempre siempre defendiendo nuestra causa defendi defendiendo nuestros derechos ahora hay cosas que podemos tenemos que entender con respecto al pacto primeramente hay beneficios y hay derechos nosotros tenemos encanta eso no sé ustedes pero a mí me encanta el hecho que tengo derechos y tengo beneficios pero yo tengo que entender de que también como hijo de Dios, también tengo responsabilidades. Vamos a mirar algo, ya que estamos allí, en, están allí en, en Hebreos todavía, ¿verdad? Mire, mire algo, vamos a mirar algo acá. Estamos hablando que Jesús hizo un mejor pacto hecho sobre mejores promesas, ¿verdad? Porque qué? Porque un pacto estaba hecho, un acuerdo entre dos personas, donde hubo promesas de parte de los dos, eh, responsabilidad de parte de los dos donde cada uno tenía que cumplir esa promesa. ¿Recuerdan eso? Recuerden que nosotros hemos leído acá en Hebreos 6, miren lo que dice acá, dice eh, versículo 13, Hebreos 6, 13, dice así, por cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Es importante entender esto. Abraham no era una persona con un pacto de la ley, un pacto de la ley de Moisés. Él venía antes. Y él entró en un pacto con Dios porque Dios lo escogió a Abraham y Abraham respondió por fe. Y es exactamente lo mismo para nosotros hoy en día, hermanos. El pacto que usted y yo tenemos es por nuestra fe, es por nuestra creer. Nosotros no estamos en un pacto donde yo estoy cumpliendo ritos y reglas exteriores para cumplir algo. Para no recibir castigo de parte del padre, no. Si este pacto a lo cual se está refiriendo eh, eh, acá dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de, de cierto te bendeciré con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Recuerda que aprendimos en Santiago, capítulo 1, versículos 4 al 8. Hablamos acerca de que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra creencia produce paciencia. Y paciencia. Cuando me aferro a la paciencia, ¿qué sucede? Voy a estar perfecto, maduro y sin que me falte cosa alguna. No me va a faltar nada. ¿Por qué? Porque permito que la paciencia es por la fe y la paciencia que heredamos, heredamos, heredamos las promesas. A veces decimos alcanzar las promesas, pero en realidad es una herencia que me viene a mí. Me viene me a mí, te viene a ti, qué bueno. Entonces, mire lo que dice acá. Dice porque, eh, versículo 16, Hebreos 6, 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento que ellos, eh, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que eh, los que hemos acudido para irnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta el velo, donde Jesús, escuche eso, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hechos somos sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo es... Un sumo sacerdote para ti y para mí es aquel que presentó la sangre y dijo está hecho una vez y para siempre. Por eso usted y nosotros hermanos podemos acercarnos confiadamente ante la presencia de Dios. No hay velo, no hay nada que nos limita esta relación íntima con el Padre porque nosotros venimos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, hablando de pacto, de ser ese hijo maduro en pacto, ¿por qué es importante el pacto? Porque el pacto nos provee con identidad, nos provee con protección, nos provee con provisión, nos provee, provee con provisión, protección, pro, eh, provisión, protección, identidad, nos provee con pertenencia de pertenecer. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque en este mundo, donde el día malo aparece donde las modas cambiantes del sistema del mundo, tanto en cuanto a salud, en economía, en cuanto a familia, nos, nosotros tenemos una segura ancla en nuestro pacto de que nosotros estamos en pacto y ese provee para nosotros una segura identidad de quienes somos, provee para nosotros una segura provisión, va a haber siempre provisión, ¿por qué? Porque tengo un socio mayor que él ha prometido pero yo tengo que entender que yo también tengo responsabilidad y cuál es parte de esa responsabilidad vaya a, a romanos primeramente vamos a mirar porque en ese en, en ese en ese pasaje en hebreos se está refiriendo a Abraham donde Dios dio una promesa donde Abraham Respondió por fe. Diga conmigo por fe. ¿Qué es fe? Mi creer. Es lo que realmente yo creo acá adentro en mi interior. Si cada uno de nosotros eh, revelamos lo que, re, lo que creemos por nuestra vivencia, por nuestro compromiso con el Padre. No, pero yo lo amo. Pero eh, cualquier. cualquier eh, inconveniente cualquier pretexto cualquier excusa me viene bien para no estar en mi encuentro de amistad mi, mi forma de conducir está mostrando lo que realmente creo digo con mi mente que lo amo y no dudo no dudo hermano para nada que lo ama pero lo que digo es que no hay un entendimiento claro de responsabilidad por? Qué? Porque cuando yo actúo como un hijo inmaduro, cuando yo no camino en mi esencia de amor, cuando yo no camino en la esencia de ese hijo renacido, ¿qué sucede? No puedo acceder a, a, al pacto. Hay cosas que no, no alcanzo a acceder. Ahora, mire lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 3. Vamos a saltar varios versículos acá en Romanos capítulo 4. Recuerda que aquí se está hablando a gente que desconocía pacto. Y recuerda que, recuerda eso, Dios escogió a Abraham para hacer un pacto. En ti te bendeciré, te multiplicaré y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Cómo respondió Abraham eh, a ese pacto? A su responsabilidad de pacto no fue a través de la ley de Moisés, fue a través de la fe en Dios, creerle a Dios, creyó a Dios cuando le dijo, salga de donde estás a donde yo te digo. Él por fe salió a, sin saber a dónde iba. Cuando dice que en ti, en tu descendencia, aunque le costó... Eh, llegar al punto de creer, creyó y recibió la promesa de Isaac y de su descendencia, y de ahí vino el Mesías, nuestro Señor. Entonces dice Romanos 4:3, porque qué dice la Escritura: Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 12. Para que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigamos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, mire lo que dice el versículo 16: Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, lo que era Israel, sí, bajo la ley de Moisés, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El, vayan a eh, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Miren lo que dice aquí. Gálatas 3, 6, estamos hablando de madurar en el pacto, de entender que es un pacto de fe, es un pacto por mi creer. Si yo no sé lo que está en el pacto, no puedo creer. Si no puedo creer, no puedo acceder. Por eso es tan importante entender lo que dice en Hebreos 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? porque el pacto se vive por fe se vive por fe para que todo aquel que en él cree el que tiene fe no se pierde mas tenga vida eterna ¿Sí? Entonces Abraham fue escogido por el Padre para bendición, un pacto de bendición, un pacto de generosidad, un pacto de propósito, un pacto que iba a hacer que a través de él todas las naciones, todas las familias de la tierra iban a venir bajo esa bendición. De la misma manera, de tal manera amó, el, el la manera más alta, Dios escogió a través de su Hijo hacer un pacto con la humanidad. ¿Cómo recibo ese pacto de vida eterna, vida a la manera del Padre, creyendo es por fe. Entonces mire lo que dice Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe estos son los hijos de Abraham y la Escritura Prevenido que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a, lo, a nosotros que no teníamos pacto. ¿Cómo se nos justificó? Nos justificó por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo, que por la gracia nos dio el don de justicia para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en el ungido Jesús. Justificados pues por la fe justificados pues por la fe. Estamos en pacto con el Padre. Estamos un pacto de bendición. ¿Qué es bendición? Es un poder, una capacidad de prosperar en toda buena cosa. La bendición, el pacto que Dios hizo con Abraham, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, era un pacto de bendición sin ley. Escúcheme, sin reglas, pero sí con responsabilidad, porque él fue escogido por el Padre. Entonces la relación que Abraham tiene con Dios era, una, era un, un justamente un pacto de relación, no un pacto de reglas. Muchos hijos de Dios están intentando vivir su relación con Dios con reglas de acá para afuera. No, 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 vivir esa relación de pacto desde acá adentro, desde tu esencia de amor, desde tu esencia de quién es usted. Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en tu corazón, hasta rebalsar, cambió tu esencia a una esencia de amor. Por eso, el fruto de un espíritu renacido. Gálatas capítulo 5, versículo 22, es amor. ¿Y cómo se manifiesta? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Esa es la esencia del amor. Entonces, Dios escoge a una persona antes de Moisés, antes de la ley, antes de reglas. Y escogió una relación de creencia con Abraham. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces, mire el versículo 8, estamos en Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Y la escritura. Previ previendo que dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a abraham diciendo en ti serán benditas todas las, todas las naciones de modo los que son de la fe son bendecidos con el creyente abraham ahora yo no sé si usted ha estudiado la vida de abraham pero uh, aún cuando Abraham se metía en la pata igualmente estaba la protección de Dios recuerda cuando él eh, va para Egipto y le dice a la esposa diles que son que eres mi hermana porque eres tan hermosa que me van a matar para tenerte a ti entonces dile que, que, que eres mi hermana y recuerda que faraón como él creyó que era la hermana porque Abraham dijo que era la hermana Toma a Sara y la lleva al palacio. Entonces, Dios le aparece a Faraón y dice, eres hombre muerto. Si tocas a esa mujer, eres hombre muerto. Porque esto es Abraham, es de mi pacto, está conmigo. Hermanos, esto es pacto, protección. Por eso es importante madurar, madurar y, y, y poner Creyó y le fue contado como justicia creer en el pacto, creer en quién eres tú, en el Padre. De tal manera amó el Padre, eligió la manera más extrema, más extravagante, más alta para entrar en un pacto con, con la humanidad. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? De la misma manera que fue la responsabilidad de Abraham, creer. Porque dice que eh, para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? Parte de nuestra salvación está en ese pacto. Nuestra salvación está en el pacto. Pero no, no es solamente vida eterna para más allá, es ahora, la vivencia ahora, la vivencia de bendición. La vi vivencia de todo lo que pone mi mano a ser eh, 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 prospera, prospera, multiplica. ¿Por qué? Porque estoy en pacto con mi Padre. Pero tengo que vivir fe. ¿Cuál es mi responsabilidad? Vivir fe. Vivir fe. Vivir una creencia. Ahora, estamos en Gálatas capítulo 3. Vaya más adelante. Eh, vamos hasta versículo... 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo reglas, bajo el mandamiento de Moisés, ya estamos en un nuevo pacto. Sí, un pacto de fe, un pacto de bendición, un pacto de Derechos y beneficios, pero también en responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Vivir fe, vivir desde, desde mi esencia de amor, vivir de tu esencia de amor. Por eso, en Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: Si si están fluyendo desde su esencia, van a cumplir mi palabra. ¿Por qué? Porque eh, Jesús lo dice así: si me amáis, Guardaréis mis mandamientos, guardaréis mis palabras, guardaréis mis instrucciones. Obediencia es un asunto de amor, no un asunto de reglas, es un asunto de amor. De entender que el pacto que el Padre hizo, lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Entonces dice así, así versículo 26. Estamos en Gálatas 3 todavía. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en el ungido Jesús. O sea, ¿cómo yo llego a entrar en este pacto? Soy un hijo de Dios por la fe en el ungido Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. Tu vida está revestida. Escondido, escondida en Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Ese es parte del pacto. Por eso usted puede creer por protección, puede creer por, por eh, provisión, puede creer por propósito, por pertenencia. ¿Por qué? Porque tú estás en pacto. Uh -huh, estás en pacto. Ese pacto es por fe. Es mi responsabilidad creer. Por eso cuando una persona no madura es pasiva, pasiva en su creer, pasiva en, en, en sus decisiones alineados al reino de Dios, alineados a lo que es el pacto. Y por lo tanto no vive pacto, no vive los beneficios, no vive los derechos que tiene, porque sigue actuando como un niño caprichoso que hace su voluntad, que busque su manera, que quiere hacer las cosas a, 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 según su propia prudencia, sin sí, entender que la mejor manera es la manera de mi padre por qué? porque allí está todo lo que yo necesito, eso es fe, plena certidumbre de fe plena certidumbre del bienestar del Padre, que yo puedo vivir el bienestar del Padre sabiendo que de tal manera amó, Él eligió la manera más alta para meter la humanidad en pacto con Él. Y Él juró diciendo, el hombre va a volver a, a, a meter la pata. Entonces, para asegurar el pacto, lo voy a jurar por mí, por mí, yo y mi palabra. Dos cosas inmutables. ¿Para que Para que cuando... Cuando mis hijos son infieles, yo puedo permanecer fiel. Dice, pero ¿cómo es eso? Recuerda que yo les dije que cuando nosotros fallamos a blanco, eh, Dios no se da la vuelta y dice, bueno, rompiste pacto, bueno, arréglese como puede. No, Él está allí diciendo, levántate, arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, cambia tu, tu rumbo, cambia tu rumbo, cambia tu decisión. ¿Por qué? Porque el pacto sigue estando intacto, hermano. Ahora, cuando yo decido contrario al pacto, voy a pagar las conse consecuencias de esas decisiones. Cada decisión que yo tomo me, me lleva a vida o me lleva a muerte, me lleva a vida con Dios, vida y vida en abundancia, o me lleva a separar de, del bienestar del Padre, me lleva a separar de paz, me lleva a separar de provisión, me lleva a separar de, de tranquilidad. Recuerda que dice en Deuteronomio capítulo 30, creo que es versículo 19, eh, constelo, pero estoy seguro que es versículo 39, eh, 19, 19. Dice a los cielos y la tierra llama por testigo hoy contra vosotros como 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 alguien que va a testiguar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y dice que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición en cada decisión que usted tomamos o nos conecta con la vida, nos, nos mantiene conectada a la vida de Dios a la bendición o nos separa, nos separa. Por eso un hijo maduro entiende pacto, entiende que en el pacto hay vida. Entiende entiende que Jesús vino para derramar su sangre para sellar un pacto nuevo, hecho con mejores promesas para qué? Para que a través de el Padre a través de la palabra, a través de dos cosas inmutables, no fuera jamás, no hay posibilidad que este se cambie. Siempre el pacto está allí a favor de la humanidad, siempre está allí a favor de los hijos de Dios. ¿Cómo se responde a ese pacto? Es a través de la fe, a través de nuestra creencia. Ahora, volviendo otra vez a Gálatas 3, dice así. Porque todo lo que habéis eh, sido bautizado en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos nosotros somos uno en Cristo el ungido. Y si vosotros son, si ustedes son del ungido, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos de la promesa. El herederos de la promesa. Te bendeciré y te multiplicaré y en ti. Todas las naciones de la tierra serán benditas. Sabe que la bendición del Padre se lleva a través de los hijos de Dios, extendiendo el conocimiento de, de su gloria por toda la tierra. Va a suceder y sucede a través de la iglesia. Sucede a través de la iglesia. Ahora, vayan a eh, Segundo de Pedro. Segundo de Pedro, un versículo que... Eh, unos versículos que hace unos años atrás lo hicimos igual que Hebreos capítulo 6 versículo 1 siguiendo prosiguiendo así la madurez madurez en el pacto un hijo maduro en el pacto entendiendo que tengo beneficios y tengo derechos pero tengo una responsabilidad cuál es mi responsabilidad mi creer mi creer ¿Y cómo viene mi creer? ¿Cómo puedo creer yo cuando yo entiendo que de tal manera amó? Cuando yo entiendo que ese pacto de amor fue hecho por el camino, por la manera más extravagante. ¿Para qué? Para que cuando yo me equivoco, el Padre sigue fiel. Eh, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas. Diga conmigo todas las cosas. ¿Qué, ¿Qué es para ti todas las cosas? Hoy, pensando en el pacto, está su identidad, está tu propósito, está protección, está provisión, está pertenencia. Todas esas cosas están en el pacto. Un pacto de amor que yo respondo por amor. Yo tengo la responsabilidad de corresponder a ese amor de la misma manera, porque el amor de Dios ha sido una, una expresión de total compromiso. Y en mi responsabilidad como hijo de Dios es corresponder a ese amor con el mismo total compromiso hacia Él. Por eso Jesús dijo, si realmente me aman, Van a guardar mi palabra. Van a guardar mis instrucciones. ¿Por qué? Porque entienden que en mi amor está el mejor camino, el camino más excelente, el camino con una calidad y cualidad extremadamente mayor que cualquier otra cosa. Recuerda que en... en Primera de Corintios capítulo 12, el último versículo, la última parte, dice, mas yo os muestro un mejor camino. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor. Recuerda cuando dice Jesús, dice, yo soy el camino. ¿Qué era Jesús? La expresión de, del amor del Padre. ¿Qué, ¿Qué era Jesús? ¿Quién era Jesús? La expresión de amor que él tenía para la humanidad, que sacrificó su vida, que, que sufrió barbaridades que, que para nosotros son incomprensibles para la mente humana, lo sufrió por amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice... Mirá cuán amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados sus hijos, hijos, hijos maduros, hijos que corresponden al amor del Padre con el total compromiso con el, como el Padre lo hizo para con nosotros, sí. Ahora, eh, como todas las cosas, todas las cosas, ¿qué es para ti todas las cosas? ¿Qué es lo que hoy usted está necesitando? ¿Qué es lo que hoy usted está necesitando? Una reafirmación, está necesitando una manifestación, una demostración del espíritu y poder en tu vida. ¿Qué es todas estas cosas? Porque recuerda que, que a veces yo he, he dicho... Eh, eh, ¿Tienen expectativa? Y uno dice, sí, 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 mucha expectativa, ¿para qué? Y para todo. No, no, no. <laughs> si yo digo todo y no me fijo, no me enfoco en algo, no me enfoco en lo que, lo que es la necesidad más prevalente, más importante eh, de, de, de mi vida en, en ese momento, eh, va a pasar por arriba de mi cabeza y no lo voy a agarrar. Yo tengo que saber cuáles son todas esas cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad tiempo pasado nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, de la misma manera que Dios fue y escogió a Abraham. Y hizo pacto en la misma manera que Dios vino y te escogió a ti. Hay un versículo que dice, pero siendo ya conocidos, pues conociendo a Dios y el, a mí me encanta cómo el, el, el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo, no dale vuelta y él dice, más bien siendo conocidos por él. Sumamente importante entender que el Padre te escogió a ti para, para meterte en un pacto que fue sellado con la misma sangre de su Hijo. Y esa sangre está continuamente delante de Él. Y ahí está nuestro sumo sacerdote defendiendo nuestro derecho en el, pacto, en, en el pacto. Defendiendo nuestros derechos en el pacto. Ahora, cuando dice todas las cosas, dice que no hay nada excluido. Eso es lo que significa en griego, nada excluido, todas las cosas, nada excluido. Ahora, vamos a ponerlo en el contexto, anoten esta cita, dice Primera de Juan 5, 14, 15, dice, si, eh, bueno, vamos, vamos a ir allí, mejor así no hago lío con decirlo. Juan, primero de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Por qué podemos tener confianza en Él? Porque estamos en pacto. Porque estamos en pacto. Un pacto de una sangre que, que, que sigue hablando hoy en día de que estamos bajo pacto, estamos en pacto, está en pacto. No, pero cometió una, una eh, eh, decidió mal pero arrepentió, arrepintió. Tiene derecho porque se arrepintió. Se arrepintió, ¿sí? Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Entonces, de que nada está excluido, está también el otro tensor es esa verdad. Yo no voy a estar pidiendo lo que no me conviene, o sea, lo que no me corresponde, voy a pedir conforme a su voluntad. Voy a pedir conforme a su voluntad. Por eso, hermanos, es conocer el amor extravagante del Padre. Porque mucha gente le cuesta pedir porque dicen, eh, no, pero será la voluntad de Dios. Dios es un Dios generoso, pero Dios nunca está violando sus principios. Y Dios tampoco nunca le va a dar algo a usted que le va a terminar perjudicando. Por esto nos ha dado todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Pero nuestra responsabilidad, y es, es corresponder al pacto, mi responsabilidad en el pacto es corresponderle con el mismo compromiso de amor que el Padre tiene para conmigo. Sí, sumamente importante. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que tenemos de él. Entonces, cuando dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, nada está excluido, nada exclu está excluido, pero hacer las cosas bien. Hacer las cosas conforme a su voluntad, hacer las cosas conforme a lo que Él nos ha instruido. Y si se ha equivocado y, y, y has caído, lo bueno es, es que si el justo cayere siete veces, siete veces tiene la capacidad de levantarse de nuevo. Se puede levantar de nuevo, arrepentirse. Cambia tu forma de pensar. Tú tomaste una decisión porque no estabas confiando, porque no estabas actuando sobre la fe en lo que Dios ha dicho. Por eso pensaste que, tuviste, que tú tenías una, una mejor manera. Entonces, mire qué dice. Nos ha dado todas las cosas, nada excluido de lo que pertenece a la vida. Y la piedad, mediante, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, excelente, grandísimas, magnificentes promesas que Dios nos ha dado, Llegamos a ser participantes de su naturaleza divina. Ahora, participante significa que, que pertenece a los dos, la naturaleza divina de Dios pertenece a Dios, me pertenece a mí también. Y, y cómo, cómo vivo esta realidad, la naturaleza de Dios, ¿cuál es la esencia de amor? ¿Cómo lo vivo? Dice acá a través de su dice conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales me ha dado grandísimas, preciosas, valiosas y grandísimas promesas para que por ellas yo llegue, llegue a ser participante de su misma naturaleza de amor. ¡Wow! corresponder en mi responsabilidad, en el pacto, corresponder con el total compromiso de amor que el Padre tuvo para conmigo, lo, lo respondo yo con el total también compromiso. Por eso Jesús dijo, si me aman, guardarán mi, mi palabra. Si me aman, van a guardar mi palabra. Van a guardar mi palabra. Recuerda lo que dice y con eso terminamos. En Efesios capítulo 1. Versículo 3, que dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en lugares celestiales, donde pertenecen, donde se encuentran, donde están resguardadas las bendiciones para tu vida, para mi vida. Eh, son bendiciones espirituales. Entonces, se apropian de esas bendiciones a través de nuestro creer. A través de nuestro creer. ¿Cuál es mi, respons mi primer responsabilidad en cuanto al pacto? Más todo aquel que en él cree, no se pierde. Es fe, corresponder a Dios por fe. En esa fe yo entro en el pacto. Y es a través de la fe que yo empiezo a apropiarme de cada una de esas bendiciones espirituales. Están en una esfera espiritual. ¿Qué soy yo? Un ser espiritual. ¿Qué es el Padre? Un ser espiritual, un espíritu. ¿Cuál es el reino en el cual usted y yo pertenecemos? Es un reino espiritual. Estamos justamente donde está todo provisto. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Por eso es entender, un hijo maduro corresponde al padre de la misma manera. Ahora, eh, quiero mostrarles algo. Hice referencia a esta cita, pero no, no se lo di. Mire lo que dice segundo de Timoteo 2. Segundo de Timoteo capítulo 2. Mire lo que dice. Versículo 11. Eh, versículo 10. Dice así. Segundo de Timoteo 2.10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús con, con gloria eterna. Gloria eterna. Mira qué estaba diciendo el apóstol Pablo. Él dice, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Pablo estaba dispuesto de dejar todo, él amó a sí mismo lo suficiente para decir, soy fariseo de los fariseos, cumplidor de la ley, tal cosa, tal otro, tal otro. Pero él dijo, yo me amo a mí mismo que yo no voy a sostener a nada de mi propia manera. Más bien lo tengo por basura para ganar a Cristo y como él se amó a sí mismo lo suficiente para decir no voy a permitir de que el hecho que soy fariseo de fariseo me lleva a perder a vivir en la bendición no 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 mejor lo desecho Desecho mi derecho, dere, desecho yo tener la razón, desecho mi orgullo, desecho la vida inferior, desecho la, la cualidad inferior, lo desecho para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que son por reglas, sino la justicia que es por la fe. Wow! Y después, como Él amó a, su, a sí mismo lo suficiente para, para desechar todo, para obtener lo mejor, Él pudo soportar todo por amor a los escogidos. Y mire lo que dice versículo 11, palabra fiel es esto. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Él sabía, acá yo no pierdo, yo estoy en pacto. Y mire lo que dice acá: si le negaremos, él también nos negará. ¿Por qué? Porque el, re, el pacto requiere una respuesta de creer de mi, par, mi parte. Entonces, cuando yo niego que Jesús es mi Señor y no acepto a Él y confieso que Él es mi Señor y recibo perdón de pecados a través de Él, entonces, él me va a negar a mí porque va a decir, nunca te conocí. Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Parece que esos dos versículos se contradicen. Uno está hablando... Denegar a Jesús como tu Señor y Salvador y nunca entrar en pacto. Lo otro es, entré en pacto, pero me equivoqué. Fui infiel al pacto. Pero Él dice que cuando yo soy infiel, Él... Permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Tú eres sellado con la sangre de Jesús y le ha provisto para ti identidad, propósito, protección, provisión, pertenencia. Le ha dado todo, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Te ha sido dado por su divino poder. Así que Padre, gracias. Gracias Espíritu Santo por llevarnos a entender como hijos maduros de que debemos corresponder a ese amor del Padre de la misma manera que Él nos amó, que en esa esencia de amor que fue derramado en nuestros corazones, tenemos la capacidad de corresponderle al Padre de la, con la, de la misma manera, con un total compromiso, sabiendo que en este pacto Él es el Padre, Él es nuestro Padre, Él es el socio mayor que provee. Todo lo que yo necesito, todo lo que yo necesito en la vida y en, en la piedad, me fueron dadas en este pacto mediante su poder. Padre, gracias a Espíritu Santo, yo suelto sobre nuestras vidas la revelación y entendimiento. Espíritu Santo, tú, el Espíritu de verdad, esté iluminando el entendimiento y introduciéndonos a entender y captar cuáles son esas todas esas cosas cuáles son específicamente esas cosas que ya nos fueron dadas y padre gracias por capacitarnos de corresponder al pacto de la misma manera en que el padre nos facilitó el pacto por medio de ese amor extravagante, dando su hijo y el hijo entregando su vida, sacrificando su sangre, derramando su sangre para que en él tengamos redención y remisión de pecados. Padre, gracias, gracias Padre, que en ese pacto tú nos limpias de una mala conciencia de pecado. De condenación y de culpa. Cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Gracias Padre ahora por impartir esa seguridad y confianza a esos hijos de Dios que se sienten condenados, que se sienten marginados, que se sienten como de segunda en el nombre poderoso de Cristo y sus gracias por la sangre de Jesús que los lava, que los limpia de esa mala conciencia de condenación, de pecado, oh Dios, y los lleva a entender que no son por ellos, sino son por Cristo. Es por por su sangre que son justificados por la fe en el nombre poderoso de cristo jesús amén 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 hermanos a vivir pacto a vivir pacto en esta semana cuáles son las cosas que usted necesita en el pacto anótalos antes antes que tú te levantes de donde está anótalos y decirle el eh, mismo sacerdote, el Señor Jesucristo, está defendiendo mi causa. Esto está en el pacto. Esto me pertenece. Esto me pertenece. Amén, amén, amén. Nos vemos la próxima semana que tenga una semana extraordinaria. Los amo.